Bueno, los productos que hacemos son productos cosméticos, como champú, crema, desinfectante, jabón líquido, ungüento, rinse. Tenemos 6 clases de productos de champú, que son 75% naturales. Si le explico las variedades de champú, es de manzanilla, de salvia virgen, romero y ciprés, tuna y sábila, de limón, de papaya y ungüento de juanilama. Lleva incluido varias plantas medicinales que por lo tanto sirve para flotarse, para resfrío, dolores musculares. La materia prima, lo que es plantas medicinales, algunas las sembramos aquí, que es la sábila, la tuna, el limón, lo tenemos en nuestras casas, lo traemos de las casas, salvia virgen tenemos aquí sembrado, el romero y el ciprés sí lo tenemos que conseguir afuera, ese sí lo traemos de afuera, y la manzanilla porque son plantas que aquí no se producen y no se adaptan, entonces esas sí las compramos. Ahorita nos está comprando, bueno, la revista Sabrina, algunas gentes que vienen de afuera que ya conocen el producto y tal vez les ha gustado, entonces nos compran. También por Guanacaste, una muchacha que nos compra por encomienda. Y también aquí vecinos que tal vez conocen ya el producto y entonces nos compran. Eso es lo que nosotros necesitamos, digamos, de tener un mercado fijo, donde poder llevar los productos y que vendamos, porque nosotros tenemos capacidad para producir muchos productos, pero los vamos produciendo, eso depende cómo sea la compra, ¿verdad? A mí me ha aportado mucha experiencia porque hemos tenido muchas capacitaciones con diferentes instituciones y además que trabajamos aquí, aunque sea 2 veces por semana, nos ayudamos porque nos pagamos ya. Entonces sabemos que tras de que venimos a aprender más, vamos innovando de los productos de plantas medicinales. Lo que más me gusta es, digamos, compartir y que he aprendido muchas cosas que no sabía. Las experiencias vividas son muy importantes. Yo me imagino esta empresa más grande, que ya nosotros ya estamos más viejitas, ¿verdad? Pero con el tiempo hemos tenido más conocimiento y también poder sacar productos afuera, al extranjero. Aunque hay mucha competencia, porque de los productos que nosotros hacemos hay mucha competencia. Pero no son tan naturales como los que nosotros hacemos, porque la UCR nos ha enseñado a hacer productos naturales. E incluso ya han llevado de aquí. No ha habido mucha necesidad de que lleguemos a otras partes, a otro tiempo, para que nos conozcan nuestros productos, porque ya los conocen en otros países.